Hola otra vez, soy Luca Balzani desde Italia, en vivo y en directo desde el Audison Showroom, Italia. Y aquí Alejandro D'Ocampo desde México. Estamos aquí con la segunda parte de nuestros webinar, integración OEM. Y hoy nuestro tema es simplificando la integración para mejorar el sonido OEM de manera muy fácil. Bueno. Yo diré más fácil, porque no sé si podremos llegar a hacerlo muy fácil. Bueno, ya veremos. Pero primero permítame agradecer a los cientos de personas que se registraron y asistieron al episodio 1 del webinar. 18 países latinos y no se han conectado desde todo el mundo. Eh, aquí puedes ver las banderas nacionales. Eh, agradezco a los asistentes de Sudamérica, por supuesto, Centroamérica, Estados Unidos. Claro, con uh, España principalmente y todos los que se quedaron con nosotros durante el horario comercial. Y mirando las zonas horarias, diría que los asistentes más heroicos fueron los de India. Pues sí, tenemos tenido un atendiente de India. Chao, Raúl. Ahora es el momento de volver al trabajo. Hoy tenemos muchas cosas que mostrarles y por eso recomiendo a los espectadores que tomen notas durante este episodio 2. Será bueno que así lo hagan, ¿eh? porque una integración OEM necesita varios análisis preliminares y tenemos que aplicar una solución distinta a cada situación. Entonces, para ser práctico, cuando un cliente llega para una mejoría de su sonido de fábrica, ¿cómo decides qué hacer? Mira, lo que yo recomiendo, antes que nada, es investigar dos cosas importantes. La primera cosa importante es qué hace feliz al cliente. La segunda, y muy importante, es saber cómo funciona el sistema hoy en su automóvil. Los que nos escuchan deben estar pensando obvio no conocer la necesidad del cliente e investigar el auto antes de meterle mano pero ni siempre hacemos eso por prisa o por falta de tiempo primero pasamos un presupuesto y luego vienen las sorpresas pero la primera que hace feliz al cliente es una, una forma que hay muchas maneras de mejorar un sistema hoy en algunas de ellas pues claro nos hacen felices a nosotros pero y al cliente ¿Cuáles serán? Yo les propongo una lista básica de opciones. Vamos a comenzar por un subwoofer. Esta mejora es relativamente fácil y la pongo en primer lugar porque muchos autos tienen debilidad en ese rango de frecuencias y entonces será la más probable de hacer feliz a un cliente. Sí, y Audison tiene muchas opciones de subwoofer junto a subwoofer con bafle, subwoofer con bafle e amplificador, y te lo digo. ¿Estos sí que son capaces de hacer feliz al cliente? Pues hoy también. Ya empezaste. <laughs> A cada problema una solución y sobre todo una oportunidad para nuestro público. Pero déjame seguir. La segunda propuesta es un sistema full range más potente. A veces el cliente es feliz solo con que suene más fuerte lo que ya trae. Y en este punto podemos considerar dos opciones. Un reemplazo de bocinas solamente o un reemplazo de bocinas y de amplificador. Pero todavía el cliente no requiere de un procesador. De todos modos, cuidado, ¿eh? cualquier mejora no debería sonar peor de lo que traía al inicio. Y sí, seguramente. Y por esa razón, Audison desarrolló las bocinas prima, especiales para reemplazo OEM y que no suenen peor que lo que trae de fábrica. Siempre para agilizar la instalación, los amplificadores SR vienen con simulador de impedancia integrado y crossover avanzado, porque sabemos que algunos clientes necesitan esas funciones sin un DSP. Muy bien, tú sigues con las soluciones y yo con las propuestas. Rato. La tercera opción es la misma que la anterior, pero ahora sí, agregando un procesador. Algunos clientes buscan calidad de sonido en lo que a tonalidad se refiere. Tal vez no les preocupa tanto el escenario, la sensación estéreo, pero tienen música en alta resolución, entienden de formatos digitales, etc. Y en mi opinión profesional, solo un procesador le podrá dar la felicidad que está buscando. Bien, nuestro procesador es BIT, le permite ajustar la respuesta. En frecuencia, los niveles de izquierda y derecha, quitar la ecualización de fábrica y mucho más. Que esté intentando mejorar la imagen estéreo también en caso de optimizar otras presentaciones y si utiliza procesadores bit de gama más alta, encontrará más herramientas de ajuste, no solo más canales. Perfecto. Continúo. La cuarta propuesta es la más grande. Este es el sistema que muchos consideramos el santo grial del caraudio. Un sistema estéreo para un asiento. Hoy podemos conseguirlo incluso usando los alojamientos OEM, siempre que elijamos las bocinas adecuadas, el procesador específico y realicemos un buen ajuste. Y por último, un sistema estéreo pero para dos asientos. Como mencionamos en el episodio 1, muchos sistemas OEM están usando técnicas que pretenden este objetivo. Y en esta serie de webinars, vamos a aprender cómo adaptarnos a ellas. Y con esto tenemos una lista ordenada de lo que podemos ofrecer al cliente según su expectativa de felicidad. Por supuesto que hay muchos niveles de desempeño para cada una de estas propuestas en función del alcance del presupuesto. Creo que la mayoría de los especialistas en Caraudio tienen experiencia en investigar que hace feliz al cliente. Al fin de cuentas, ¿es lo que hacen todos los días desde muchos años? Pues muchos sí, pero varias opciones de esta lista pueden ser nuevas para algunos. De hecho, en algún momento lo eran para mí. Uh -huh. es por eso que las organicé y describí de forma detallada. Ahora bien, pasemos a la segunda cosa importante a investigar antes de proponer una mejora, y es cómo funciona el sistema OIM. Cuando sepamos lo que está haciendo el sistema de fábrica, entonces sabremos qué podemos hacer y qué tan fácil o difícil será lograrlo. Vamos a describirlo en dos partes. La primera parte de esta lista la hemos analizado en el episodio 1 y explicamos que debemos medir los cables con un RTA para señales eléctricas para saber qué está haciendo el sistema de fábrica. ¿Recuerdas cuál era el primer obstáculo? Claro que sí, era la ecualización oculta. Ok, ¿y recuerdas cómo los ilusionabas? Bueno, con el uso de la función automática de ecualización de los procesadores Audison Bit. Muy bien, se nota que estudiaste para el episodio 2, ¿eh? <laughs> y ayúdame a hacer memoria. ¿Recuerdas cuál era el segundo obstáculo? Cierto que me recuerdo. Algunos autos con ecualización oculta. Otros con ecualización dinámica. Si sí te la supiste, ¿y cómo lo solucionaste? Pero en este caso, con el uso del DRC, el Digital Remote Control, el mando de los procesadores bit. Póngale una estrellita en la frente ese caballero. <risa> <risa> ¿Hablamos de cruces activos en vehículos con amplificadores multivías? No, puedo decir que no. Esa me la robaste a mí. ¿Y te acordás cómo lo solucionamos? Bueno, usamos la función sumar entradas con los procesadores bit de Audison. Muy bien, hasta ahora la venís librando. ¿Y cuando desconectábamos las bocinas y la radio dejaba de sonar? Bueno, ese caso se llama Muting the Outputs. Eh, en español, please, que acá no te entendimos nada. <laughs> ok, ok, mute o silencio de las salidas. ¿Y cómo lo solucionaste? Bueno, en ese caso con el simulador universal de impedancia de Audison, por supuesto, el USS-4. Muy bien. ¿Y sobre las salidas de alto voltaje? No hablamos mucho de ese caso, ¿verdad? No, no lo hicimos. La mayoría de las señales OEM durante mucho tiempo alcanzaban un máximo de 8 voltios de corriente alterna. Y todos los convertidores de alta baja pasivos o las entradas de bocinas, de procesadores o amplificadores podían soportar eso. Luego, algunos sistemas OEM comenzaron a utilizar amplificadores más potentes. El automóvil más común que usa esos amplificadores es el BMW, pero hay otros, ¿eh? Y pueden alcanzar 35 volt de corriente alterna, casi siempre en los canales de los graves. Si se encuentra con uno de estos automóviles, es importante un convertidor de salida de línea que soporte alto voltaje en esos canales. Eso mantendrá el sonido limpio y no dañará a su equipo. Es por eso que el Electromedia tiene el SLI 2.2 en la línea Connection. Es correcto. Y si recuerdas, en el episodio 1... Recomendaba que todo instalador verdaderamente interesado en los temas de integración automotriz, como todos los que nos están escuchando hoy, ¿verdad? <laughs> tener en stock el simulador de impedancia universal de Audison, el USS4. Pues ahora recomiendo agregar a su inventario un SLI 2.2 de Connection. Les garantizo que esto no les provocará falta de liquidez y les ayudará mucho a solucionar el problema. Antes de, en lugar de correr por la solución, después de. Y dicho esto, entonces aquí está la primera lista de cosas que necesitamos conocer antes de proponer una mejora. Bueno, y pienso que para descubrir eso necesitan medir lo que hay los cables, ¿verdad? Es correcto. Hay que medir primero los cables para saber a qué nos enfrentamos. Y todos estos puntos se resuelven con el uso de un RTA para señales eléctricas. Es importante hacerlo tan pronto desarme en el auto y antes de desconectar nada. Porque cualquier cambio debe ocurrir al comienzo del proyecto y no al final. Ya sabemos que los cambios de última hora nunca son un buen negocio. Y es por eso que insisto a los instaladores que necesitan tener equipo para medir los cables. Bueno, eso sí. ¿Y qué más debemos saber? Ok, la segunda parte de la lista es la siguiente. Luego de medir que hay en los cables para saber cómo funciona, y antes de desconectar nada, debemos escuchar para saber qué tipo de presentación estéreo trae de fábrica. También si recuerdas en el episodio 1, nuestro análisis sobre las diferentes presentaciones estéreo. Aquí está la lista. Tenemos estéreo, estéreo con retardo a un asiento, canal central full range, canal central mid range, canal central up mixing, escenario a dos asientos y ecualización de fase, que también es un método para obtener un escenario a dos asientos. No es una lista corta, pero es necesaria para obtener lo que buscamos, un plan exitoso entre lo que hace feliz al cliente y cómo funciona su sistema OEM. Así que tendremos que trabajar con esto. Recién ahora que tenemos toda la información, podremos proponer una mejora que encaje con lo que quiere el cliente y también con su coche. Y cuéntanos, Alex, ¿cómo haces esto? Mira, es un proceso de tres etapas. Mirar, buscar, y escuchar. Y muchos especialistas desmontan todo el coche antes de realizar las pruebas de escucha. Por, por cierto, es difícil escuchar el sistema OEM cuando todo está desconectado. Exactamente. Stop. Alto. No desconecten nada. Vamos a comenzar con el primer paso. Mirar. Vamos a ver el auto por dentro y comiencen a tomar nota. Fíjense. Cuenten las rejillas de los altavoces. Esto nos da una idea de cuántos altavoces hay. Aunque a veces hay dos parlantes debajo de una rejilla, buffers ocultos en la consola, la pared de fuego o hasta debajo de los asientos. Pero este es un buen comienzo. Luego, en este ejemplo hay 13 rejillas, pero las de la luneta trasera y las del canal central tienen dos bocinas debajo de cada una. De todas ellas, hay dos que son difíciles de ver. La 11 y la 12 están debajo del asiento, pero puede escuchar los parlantes con un tono de prueba de subgraves. Vamos a buscar insignias o marcas. Esto es importante para saber si el paquete de sonido es básico o premium. Vamos a buscar un altavoz de canal central. Aquí tienes, por ejemplo, este, un altavoz y esto será muy importante analizarlo más adelante. Vamos a buscar también en el menú de la radio los ajustes de audio. Esto ni siempre lo hacemos. Aquí vemos, por ejemplo, Logic 7 activado y desactivado. Y por último, vamos a mirar el techo para encontrar la rejilla de los molestos micrófonos ANC. No siempre son obvios. Aquí hay una rejilla de una ANC en el techo de un Honda Pilot. Muy bien, sigan los pasos de esta lista. Hacerlo es fácil y no tarda mucho. Luego de mirar, el siguiente, la siguiente recomendación es buscar. Hagan una búsqueda en línea. Fíjense, utilicen el Google. Si el sistema OEM es de marca, Bose, Harman, Meridian, se sorprenderá de que publican un diagrama en Internet que muestra la ubicación de todo el equipo. Es muy importante estar suscritos a un servicio de información de diagramas, como ProDemand, AllData, etc. Busquen los diagramas de cableado. Este es un ejemplo de una unidad principal de un Honda Civic. Busquen, sigan buscando en la web de Audison si el vehículo sea compatible con la interfaz BDMI. Utilicen la información también de esta página como guía de estudio para aprender sobre los sistemas de audio de diferentes marcas. Antes de. Busquen también en la web de iDataLink si el vehículo es compatible con la interfaz Maestro AR. Descarguen los diagramas de instalación de los diferentes vehículos para estudiarlos antes de la comprensión de sus diagramas. Lleva un poquito de tiempo al principio. Suscríbanse al grupo de Facebook Educar Integración y Acústica de Ken Ward. Tiene mucha información al respecto y es un gran recurso para profesionales. Veremos la posibilidad de próximamente hacer una versión en español en acústica automotriz. No, ya sería hora, ¿eh? Sí. Y aquí les dejo la lista completa. Ok, ok. Después de mirar y buscar, ¿qué información obtienes? Mira, vamos a tener una estimación del número de altavoces. Sabremos si hay un amplificador. Y probablemente sepamos dónde está. Sabremos cuántos canales de salida tiene el amplificador. Sabremos si hay un altavoz de canal central. Si hay un botón on/off de app mixing en el menú. Sabremos si tenemos que dedicar tiempo a desactivar los micrófonos ANC antes de, en lugar de descubrir el problema cuando el cliente llegue por el carro. Sí, y esa es mucha información y muy importante. Y eso solo con mirar y buscar. ¿Verdad que sí? Por eso estamos enumerando los pasos a seguir. Porque es realmente importante saberlo antes de desarmar y de proponer una, una mejora al sistema OEM. Y esta lista es la existente al momento de este webinar. Hoy febrero de 2021. Pero seguro se irá incrementando en el futuro. Pero no hemos terminado. Antes de desconectar, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar. ¿Y qué vamos a descubrir con eso? Mira, como te había dicho antes, podemos encontrar altavoces ocultos, como subwoofers en la consola, debajo del asiento o hasta incluso en la pared de fuego. ¿sí? Si el auto tiene un canal central, debemos probar si es el único que reproduce llamadas de manos libres o indicaciones de navegación o campanillas porque si es así debemos mantenerlo activo. Finalmente, podemos notar cualquier mal funcionamiento del sistema OEM que podría causarnos problemas más adelante. Pero lo más importante es descubrir qué tipo de presentación estéreo está usando el sistema OEM y hacerlo fácil. Siempre que utilicemos tonos de prueba adecuados en uh -huh. lugar de música. Ok, y veo que son muchas cosas las que descubrimos escuchando, ¿ok? Pero respecto de las diferentes presentaciones estéreo que mencionas, recuérdanos un poco, ¿cuáles eran? Ok, aquí va la lista otra vez, vamos a revisarla. Tenemos los carros que suenan estéreo normal, son la mayoría. No traen canal central ni electrónica que modifique la señal que sale de la radio. Luego tenemos estéreo con delay ajustado a un asiento. Estos son poco frecuentes. Luego tenemos canal central full range, canal central mid range y canal central up mixing. Este último para tener escenario a dos asientos. Y para finalizar, los carros que utilizan ecualización de fase también para obtener escenario a dos asientos. Veo que hay unos que marcaste con asterisco esta vez. ¿Para qué es el asterisco? Ok. Esos tres utilizan altavoz de canal central. Los otros tres casos no usan esa bocina. ¿Y por qué nos preocupa tanto qué tipo de presentación estéreo trae el sistema OEM? Hay clientes que imagino no les interesa escuchar en estéreo. Es probable que no, pero no queremos empeorarlo. Bueno. Que al intentar mejorar un sistema, desconocemos cómo funciona y lo hacemos de forma incorrecta, Podríamos desconectar el canal central y perder todas las voces. O sumar dos vías cuando no lo debemos y obtener una respuesta en frecuencia horrible. Ok, ya entendí. Tiene razón. Entonces, ¿puedes explicarnos cómo descubres esto escuchando? Con gusto. Vamos a comenzar entonces con la presentación estéreo. La forma más común es que todo sea estéreo. No importa si hay ecualización oculta o sistemas multivías con cruces activos. Eso no cambia el estéreo a ninguna otra cosa. Sigue siendo estéreo. En estos autos, desde cualquier asiento delantero, una pista de ruido rosa de medios graves no sonará en el centro. Su ubicación va a ser un poco confusa y dividida. Ahora, si me siento entre los asientos, y miro directamente hacia adelante, cuando el sistema OEM está reproduciendo estéreo de dos canales, los medios graves ahora sí sonarán en el centro. Así de fácil lo van a reconocer. Y sigue siendo lo más probable de encontrar porque muchos OEM todavía lo utilizan. El siguiente caso es el estéreo con retardo. Es realmente raro como técnica OEM. Nosotros somos los que usamos retraso en la alineación de tiempo cuando integramos un bit, pero los OEM no suelen hacerlo. No he probado un coche, la verdad, con retraso a un asiento, así que no tengo un ejemplo. Pero si estuviera presente, hay que buscar en el menú de la radio si se puede activar y desactivar. En caso no se pudiera, el virtuoso de Audison corrige automáticamente el retraso con la función Master Delay. En el mismo proceso, verifica la polaridad eléctrica de las conexiones de entrada OEM. Hoy, la verificación de la polaridad eléctrica de los amplificadores OEM ha sido una pesadilla desde hace años, consumiendo mucho tiempo de trabajo del instalador. Y fíjense el que el virtuoso detecta y corrige automáticamente tanto los retardos de tiempo como la polaridad eléctrica en su entrada. Y eso... Realmente vale oro. Vamos ahora con las presentaciones OEM que utilizan una bocina de canal central. Como mencionamos, pueden presentarse de tres maneras. Canal central full range, canal central mid range o canal central up mixing. La primera presentación, canal central full range. La detectamos en autos donde los altavoces izquierdo y derecho son estéreo normal y el canal central es la suma directa de ambos. Usemos por ejemplo aquí un BMW sinlogic 7 y hagamos unas pruebas sencillas de escucha. Con ruido rosa en el canal derecho vamos a escuchar que sale por la puerta del pasajero, pero también sale por el canal central. Si luego ponemos ruido rosa en el canal izquierdo, escuchamos que sale por la puerta del chofer y también por el canal central. Ahora, con ruido rosa en canal izquierdo y derecho, sale por ambas puertas y también por el canal central. Con esto verificamos que el centro del tablero hay un canal central full range como resultado de la suma directa del canal derecho más el izquierdo. Ahora, si comprobamos que los altavoces izquierdo y derecho reproducen audio y también campanillas y manos libres, entonces podríamos simplemente desconectar el canal central y ahora el sistema vuelve a ser estéreo normal y problema resuelto. ¿Y eso funciona? Pues sí. A veces tenemos que utilizar un simulador de impedancia, como explicamos en el episodio 1. Si al desconectar el canal central sucede el silenciamiento de la radio OEM o aparecer algún código de alerta. Pero si sí funciona. Ok, parece fácil. Pero ¿qué pasa cuando las campanillas o el manos libres solo suenan en el altavoz central? Ok, en ese caso, la primera mejor solución sería que hubiera disponible una interfaz externa, tipo el bit de mail de Audison. O el maestro AR de iDataLink. Ahora, la segunda mejor solución es medir los altavoces traseros con un RTA para señales eléctricas, como explicamos en el episodio 1, y ver si en ellos hay una señal full range. Si es así, me gusta esa vaina, dirían en Centroamérica. Entonces, hacemos el Fader hacia atrás y usamos solo esa señal para nuestro sistema de sonido. Pero, Vamos a verificar que en el canal central OEM sigue reproduciendo, pero solo las alertas con el fader hacia atrás, pero ya no el audio. Muy bien. Otros sistemas OEM que utilizan bocina central es el que se llama canal central midrange o mono center midrange. Como su nombre lo indica, en el canal central solo se reproducen frecuencias de rango medio. Esta modalidad es frecuente en vehículos Toyota y Subaru que traen sistemas de sonido JBL o Harman. Te podría mencionar Highlander, Forerunner, rav 4, Siena, etc. Pero seguramente hay otros vehículos con canal central Bidrange. Les recomiendo que utilicen el buscador de la página iDataLink. Como biblioteca para encontrar otras marcas de carros que tengan sonido JBL. Incluso, fíjense, pueden activar el traductor de páginas de Google para leerla en español. Y ahí te muestro una imagen. O sea que, después de este webinar, ya no hay excusas de que no saben cómo y dónde buscar, ¿ok? <laughs> como si esto fuera poco, ¿por qué andamos de oferta dos por uno? Vamos a enseñarles ahora sí cómo reconocer escuchando si el vehículo trae una presentación de este tipo. Estos sistemas generalmente utilizan buffers en las puertas, altavoces de banda ancha en el tablero y una bocina de medio rango en el canal central. ¿Cómo vamos a detectar esto escuchando? Pues vamos a hacer así. Recomiendo utilizar ruido rosa por bandas. ¿Qué significa? Cuando solo pongamos bajas frecuencias, entonces ese sonido va a salir por los buffers de las puertas. Ahora, cuando solo pongamos ruido rosa, pero de frecuencias altas, van a escuchar que solo sale por los altavoces del tablero, el izquierdo y el derecho. Pero ahí va. Cuando solo pongamos ruido rosa con frecuencias medias, no importa si son del canal derecho, izquierdo o ambos. Solo se escucharán en el canal central. Pero eso va a sonar muy extraño. ¿Verdad que sí? Estos sistemas reproducen todo el medio rango en el canal central. Sin importar la ubicación que traen en la grabación. En estos autos he medido que desde 200 hasta 2000 Hz esas frecuencias solo salen por el canal central. O sea que no es estéreo del todo absolutamente no lo es y no podemos desconectar el canal central como en el caso anterior porque si lo desconectamos qué crees que pasará bueno perderemos todas las frecuencias medias eh, se sí, vale un tequila a ese caballero aquí va <laughs> salute a todos los latinos conectados ahora después qué hacemos bueno obtener información estéreo de este sistema es condicional. Hay tres posibilidades. Cuando está disponible, siempre recomiendo utilizar una interfaz tipo maestro AR. Por ejemplo, para Toyota Highlander con sonido JBL, hay maestro AR de iDataLink y con ella obtenemos una señal estéreo perfecta. Eso es bueno. Así es. La interfaz externa siempre es nuestra primera mejor opción. Pero cuando no hay interfaz, entonces las otras dos opciones dependen de lo que quiera el cliente. Si el cliente realmente quiere estéreo, en estos autos no podemos utilizar la radio de fábrica y debemos contemplar en el proyecto el uso de un reproductor alterno de audio digital como fuente auxiliar. Esa es una parte importante del enfoque de Audison. La combinación del DRC del mando y, y el C2 sOS, la interfaz, junto a un procesador bit, permite a nuestros clientes cambiar fácilmente de la fuente OEM a su reproductor de audio digital, obteniendo mejor calidad de sonido y en estéreo. Después de este espacio publicitario... <laughs> Muy bien. Y por último... Ahora, si al cliente no le importa el estéreo y solo quiere algo más fuerte, entonces solo amplificamos la señal así como está, con el uso de un DCP que admita canal central en la entrada, como el bit One, el Bit9, los amplificadores prima, por ejemplo, o el Virtuoso. Y tendremos un sonido más potente, sonoramente agradable, con buenos altavoces y calidad tonal, pero no será estéreo. Bueno. El estéreo es muy importante para mí y para ti, supongo. Pero no todos los clientes se preocupan tanto por eso. Es verdad. Eso es algo que deberíamos descubrir de nuestros clientes durante el proceso de venta, como para no complicar innecesariamente el proyecto. Confieso que es algo que a mí me cuesta un poco, porque como tú dijiste, el estéreo también es importante para mí, pero no así para todas las personas. Ahora bien, volviendo al canal central. Otra modalidad son los autos que utilizan App Mixing para esa bocina. Fíjate, este es un sistema más interesante porque el centro solo reproduce los sonidos que fueron grabados para escucharse al centro del escenario. Los sonidos de la izquierda y de la derecha, en este caso, no van al centro. Lo van a reconocer porque el vehículo necesita tener una bocina de canal central como ya dijimos. Pero además, van a buscar en el menú de la radio algún logotipo que indique algo así. Dolby, DTS, ELS, Logic 7 o CenterPoint. Todos esos son varios tipos de app mixing. Aquí, por ejemplo, un sistema también Harman Cardon, pero en BMW. Fíjate, trae un altavoz de canal central tiene Logic 7 y vamos a dejarlo activado para escuchar cómo funciona. Si reproducimos ruido rosa solo del canal izquierdo, oh, sale por el canal izquierdo, pero no por el centro. Si reproducimos ruido rosa solo del canal derecho, entonces sale por el lado derecho, pero no por el centro. Ahora bien, si el app Mixing detecta igual contenido en canal derecho e izquierdo con ruido rosa mono, por ejemplo, entonces ahora solo sale por el canal central. Puede que no se escuche justo al centro real porque no tiene tanta intensidad como debería, pero solo va a sonar esa bocina. Y ya que lo detectamos escuchando, vamos con las opciones. Mm. Primera. Si el app mixing puede desactivarlo, entonces va a decidir junto con el cliente si desea conservarlo o no. En la mayoría de estos sistemas, cuando desactivas el app mixing, entonces el canal central se vuelve full range. Bueno, entonces podemos simplemente desconectarlo, como ya dijiste. Así es, pero si tienen un app mixing que no se puede apagar, la mejor forma de deshacerse de él es usar una interfaz antes del amplificador OEM. ¿Y eso anula el app mixing? Sí, porque el app mixing ocurre dentro del amplificador de fábrica. Entonces, evitar el amplificador OEM con una interfaz elimina ese procesamiento? Es correcto. En ese caso, la interfaz te va a entregar una configuración estéreo limpia de dos canales pero no todos los coches son compatibles por el momento. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Ok. Cuando no hay interfaz, ahora tenemos dos opciones que platicar con el cliente. Otra vez, si es purista y quiere una presentación estéreo de un solo asiento, en estos autos no se puede utilizar la radio de fábrica y hay que contemplar en el proyecto el uso de un reproductor alternativo de audio digital como fuente auxiliar y ya. Como lo acabas de explicar, en el caso monocenter mid-range, cuando no hay interfaz, ¿y eso funciona muy bien para esos clientes? Claro que sí. Para el cliente ahora, que está a gusto con el sistema multicanal, entonces amplificamos la señal así como está. Pero hay que tener en cuenta que el LabMasing utiliza muchos canales, incluso un doble juego de altavoces traseros para crear la sensación de un habitáculo más grande. Mm. Y esto es importante saberlo, ya que pocos procesadores admiten canal central y doble par de bocinas traseras en la entrada. Con el virtuoso de Audison puedes utilizar el modo pass-through. Aquí hay un ejemplo de configuración que muestra dos juegos de bocinas traseras en modo de paso, o pass-through como decimos. Por cierto, ¿qué hacen los ingenieros de audio que diseñan el sistema OEM para que el habitáculo parezca más grande? A menudo utilizan una señal resultado de restar izquierda menos derecha, que elimina todos los sonidos comunes a ambos canales. O sea, el ambiente detrás de nosotros no va a reproducir los sonidos del centro del escenario. Luego, le agregan cierta cantidad de retraso de tiempo para emular las reflexiones tardías que tendría un habitáculo más grande. El resultado es un sistema UpMixing mejorado, con un escenario estéreo amplio y una imagen central clara desde ambos asientos. Debo confesar que hasta hace poco fui muy parcial en contra del multicanal. Yo no entendía bien qué se pretendía hacer. Y no sabía cómo mejorar el mixing y obtener excelentes resultados. Realmente pensaba que era solo para películas, hasta que utilicé el virtuoso. Sus herramientas permiten mejorar mucho estos sistemas, conservando un buen escenario a dos asientos. Y mi visión tan estricta del estéreo a un solo asiento, utilizando delay, pues se flexibilizó un poco. Bien. Pasemos al sistema dos asientos con ecualización de fase. Explícanos cómo funciona. Intentemos hacerlo más fácil para los especialistas. Ok. Con el uso de ecualización de fase, los sistemas hoy también intentan conseguir un escenario de dos asientos, pero sin usar una bocina de canal central y para conseguirlo ponen ciertas frecuencias fuera de fase con el resto. Uy. ¿Y por qué hacen eso? Recordemos el episodio 1, cuando explicamos cómo funciona el estéreo. Teníamos dos altavoces. Te sientas centrado entre ellos y aparece la magia, el mm. canal central fantasma, sin la necesidad de un, de un altavoz en ese lugar. Ahora, si te acercas más a un altavoz que al otro, las distancias desiguales ponen los altavoces izquierdo y derecho fuera de fase entre sí, en ciertas frecuencias predecibles y específicas. El centro del escenario se revuelve y la respuesta en frecuencia en ese punto daba como resultado el famoso filtro peine. Y eso es fácil de solucionar con los procesadores BIT de Audison, utilizando la corrección de tiempo. Correcto. Nosotros arreglamos el filtro peine utilizando la corrección de tiempo y obtenemos un buen centro, pero para una posición de escucha, generalmente la del chofer. Pero los fabricantes de automóviles utilizan otro método, es este que llamamos secualización de fase, para arreglar el filtro peine y obtener un centro similar a dos asientos delanteros. No es tan bueno el resultado, pero es simétrico. Uf. ¿Y qué tipo de problema nos crea esto? Dos problemas. En estos vehículos, el amplificador OEM es multivía. Tiene canales dedicados para el altavoz de banda ancha del tablero y para el buffer de la puerta. ¿Esto quiere decir que están usando crossover activos en el amplificador? Es correcto. Pero si no detectamos que también utilizan ecualización de fase y hacemos lo habitual, que es... Integrar al sistema un procesador y sumar esas dos vías en la entrada del procesador para obtener un rango completo, la señal resultante es un desastre. Ahora recuerdo, no debemos sumar las entradas cuando el sistema OEM utiliza ecualización de fase. Explicaste esto con lujo de detalle en el episodio 1. Con la ocasión, recuerdo a todos que los replays de los episodios están publicados en la página oficial YouTube de Audison. Y regresando al tema, nuestro enfoque en el mercado de accesorios durante años ha sido mantener las vías separadas y retrasar los distintos altavoces para que lleguen al mismo tiempo y para que todos estén en fase en el asiento del conductor. Sí. Mantener las vías separadas en estos autos es condición necesaria, pero no suficiente. Ahí te va el segundo problema. El uso del delay es válido siempre que las señales eléctricas izquierda y derecha del sistema OEM estén en fase entre sí. Pero cuando el fabricante aplica un All Pass Filter, lo que hace justamente es desfasar algunas frecuencias para solucionar las cancelaciones del filtro peine desde ambos asientos y en ese caso nuestro ajuste del delay no va a funcionar como queremos. Aquí te muestro un gráfico. Estamos <laughs> representando un sistema OEM con ecualización de fase. Me encanta este diagrama. También. <laughs> Entonces, si no detectamos la presencia de ecualización de fase, la señal OEM y realizamos una corrección de tiempo, pues va a dar cualquier cosa. Y vamos a pensar que lo que está mal son nuestras cintas métricas. En estos autos hay que dejar el delay del DCP en paz. Oh, eso también se habló en el episodio 1, ¿verdad? Sí, ya adelantamos algo de esto y ahora vamos a mostrar varias maneras de resolverlo con Audison. Pero primero, vamos a explicar cómo detectarlo antes de desconectar nada. Y la mejor forma de saberlo es... Escuchando. Escuchar. <laughs> Reproduzco ruido rosa por bandas solo de medio bajo. Pueden encontrar este track en la aplicación para celular Tune de Educar Labs. Fíjese, yo la uso. Además, la USB siempre la perdemos dentro de un carro, ¿verdad? Ahora el celular nunca lo soltamos. Entonces. Vamos a usar esta aplicación y vamos a reproducir ruido rosa solo de medio bajo. Escucho desde cualquier asiento delantero y si el sistema trae ecualización de fase, oiría los medios graves aproximadamente en el centro del tablero, desde ambos asientos delanteros. Luego, coloco la cabeza al medio entre los asientos y vuelvo a escuchar. Si hay ecualización de fase, entonces el medio bajo ahora va a sonar a los lados, si escuchamos desde esta posición. Uf, eso parece exactamente al revés de lo que sucedía en la presentación estéreo normal. Ahora, desde los asientos se escucha centrado, pero desde el centro se escucha a los lados. Póngale otra estrellita al caballero o sírvale un tequila, lo que prefiera. <laughs> claro que sí. Tardo tanto en explicar y lo resumes en dos palabras. Sí, 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 pero ¿por qué utilizan medios graves para esta prueba? Ok. Lo que sucede es que el problema más grande y por eso más fácil de oír es causado por los altavoces de las puertas en los medios bajos. La cancelación ocurre entre 200 y 250 Hz dependiendo del ancho del automóvil. Lo que estamos viendo es una simulación de una medición de un automóvil desde el asiento del conductor con supuestos altavoces de puerta reproduciendo rango completo. ¿Qué pasaría si la radio de fábrica aplica un all-pass filter en el canal 2 justo en la frecuencia donde se produce la mayor cancelación? ¡Magia! La cancelación desaparece y desaparecería desde cualquiera de los dos asientos delanteros, no solo para el conductor. Este es generalmente el único problema que abordan, la cancelación en los medios bajos, y esto es lo que yo llamo ecualización de fase simple. Reciente mostraba unas imágenes de una Tacoma 2018 o una Silverado con audio vocé, pero también viene así el Subaru Outback y muchos otros autos. Y ahora que tú lo resumiste tan bien con el ejemplo de que suena al revés que una presentación estéreo, pues seguramente ya todos aprendieron cómo detectar la presencia de all-pass filters a oído, simplemente escuchando. Ok, otra variante sería la que llamamos sistemas con ecualización de fase, pero compleja. ¿Mm? Aquellos que utilizan ahora sí muchos All Pass Filters para evitar cancelaciones en las demás frecuencias, no solo en 250 Hz. Y esto puede ser difícil de detectar y de corregir. Alto. Se me ocurre una solución. Audison desarrolló la función de decualización de fase en el bit virtuoso para que, otra vez, Automáticamente detecte y corrija todos los All Pass Filter de la señal OEM, haciendo más fácil o sería el caso de decir muy fácil el trabajo del especialista. Bravísimo, señores. Gracias, Alex. Y ahora que has dado todas las variantes de presentaciones estéreos OEM, explícanos cómo conseguir el famoso plan exitoso. Ok. Lo que tenemos que hacer es encontrar una mejora que haga feliz al cliente, pero que necesariamente sea compatible con su coche en cada caso. Entonces, aquí te muestro ambas listas en una sola imagen y vamos a analizarlas porque no todas las combinaciones son posibles. Entonces, comencemos con la primera, agregar un subwoofer. Los puntos verdes significan que un subwoofer es compatible con cualquiera de las presentaciones OEM que tenga el automóvil. Podría tener micrófonos ANC, señales de alto voltaje, etcétera, cosas que ya explicamos cómo solucionar. Pero ninguna de ellas impide que agreguemos un subwoofer. Audison tiene sistemas de subwoofer, como he dicho ya, con amplificador integrado en la serie APBX. Y también puedes utilizar un amplificador prima AP1D y un bafle pasivo de 8 o 10 pulgadas. Y para un sistema de mayor potencia, puedes usar el amplificador SR1.500 y dos subwoofer APS10-S4S en un bafle personalizado. Y si tiene un automóvil con señal de alto voltaje, en el canal del Subgrave, no se preocupe, el Speaker Level Interface SLI 2.2 de Connection. Esto soluciona su problema. Muy bien. Nuevamente, después de los anuncios publicitarios, vamos a continuar. Veamos las opciones que podemos ofrecer cuando la presentación OEM es estéreo. Si el vehículo trae de fábrica un sistema estéreo, Podemos hacer feliz al cliente con un subwoofer, un sistema full range más potente, un sistema full range más potente con gran cantidad de sonido, con gran calidad de sonido, agregando un DCP y hasta optimizarlo para el asiento del conductor, o sea, tener un escenario para un asiento. Pero el punto rojo significa que no recomiendo ofrecer un escenario de dos asientos cuando la presentación hoy no la trae. Porque se trata de una integración a lo que sí trae. Además de mencionar que actualmente no hay mucho equipo disponible en el mercado aftermarket para hacerlo bien. Así que esta no lo ofrezcan. Sin albur diría mi amigo José Antonio aquí en México. <risa> <risa> Estéreo con delay si encuentra un sistema OEM con retraso de tiempo, vamos a dejarlo así, porque es compatible con las mismas cuatro mejoras que el caso anterior. Y otra vez, dado que no trae de fábrica una presentación a dos asientos, ¿qué vamos a hacer? Esta no la ofrezcan. <laughs> ¡Qué rápido! ¡Apréndese! ¡Qué bárbaro! Canal Central, canal central Full Range. Recuerden, las que traen asterisco utilizan una bocina de canal central en el medio del tablero. Uh -huh. Las otras no. Si el sistema OEM es canal central full range y puede desconectarlo porque no es el único que reproduce manos libres o señales de alerta, entonces puede hacer feliz al cliente con cualquiera de las primeras cuatro opciones de esta lista. Pero el punto naranja en la 4 es porque... Si solo el canal central reproduce las alertas, entonces debe mantenerlo conectado y esta opción se vuelve condicional. Si el cliente quiere estéreo, la mejor opción es siempre una interfaz maestro AR compatible con el automóvil. Pero si no la hay, debe probar que los canales traseros sean full range estéreo y entonces tomar esa señal para el procesador, mover el Fader hacia atrás, como ya explicamos, y las alertas seguirán sonando por el canal central. Pero la música ya no. Y el punto rojo... Mm. <laughs> Me pareció escuchar que más de uno ya se la prendió. <laughs> Nuevamente, si no tenemos una presentación hoy en de dos, este, de dos asientos, no vamos a ofrecer esta opción. Qué bien, Alex. Todo muy didáctico. Ahora yo tengo una pregunta. Considera que... ¿Un canal central full range puede ser un estéreo de dos asientos? Mira, es un sistema de dos asientos, sí, pero definitivamente no es estéreo. ¿eh? Ok. Que pase el que siga. Canal central midrange. Si el sistema es canal Sistran mid midrange, podemos otra vez agregar un subwoofer sin problema o amplificar la señal tal cual viene de fábrica para un sistema full range más potente o más potente con gran sonido agregando un DCP. Pero no tendremos estéreo en ninguna de estas opciones. El punto naranja otra vez significa opción condicional. Si el cliente quiere estéreo a un asiento, dependerá de que el auto sea compatible con la interfaz maestro AR para obtener una señal estéreo. Esta es siempre nuestra primera opción. A buscar en el auto en el catálogo web de iDataLink. En caso contrario, deberán utilizar por auxiliar un reproductor de audio digital, ya que, como explicamos antes, de esta radio de fábrica no podremos obtener una señal estéreo. Y como en los casos anteriores, si no tenemos una presentación hoy en a dos asientos, no vamos a ofrecer esa opción. Claro que sí, yo creo que ya. Todos entendieron. Y nuevamente, un canal central mid-range puede ser un sistema de dos asientos, pero definitivamente no es estéreo. Correcto. Vamos con el otro. Canal central UpMixing, que tiene asterisco porque utiliza bocinas de canal central. Y vamos a poder hacer feliz a, al cliente con las siguientes opciones. Agregando su buffer haciéndolo más potente, o sea, amplificando todo como está, o más potente con DCP, siempre que conservemos el canal central en la entrada del procesador. Porque si no lo hace, ¿qué pasará? Esta no se la ofrezca. No, 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 perdón, me confundí. Si no lo conecta, todos los sonidos centrales de la grabación desaparecerán. Y esos sonidos incluyen la voz del cantante y aquellos instrumentos que fueron grabados al centro del escenario. <laughs> Casi te equivocas, pero muy bien, ¿eh? la regaste, ¿eh? la arreglaste sobre la marcha. Sí, sí. El punto naranja dice que podrías ofrecer un sistema estéreo optimizado a un asiento si el admixing se puede desactivar o si hay una interfaz externa que usemos antes del amplificador de fábrica o un reproductor de audio digital por auxiliar. Y por último, Ahora sí pueden ofrecerla. Un sonido a dos asientos es válido porque ya viene a dos asientos el sistema OEM. ¿Querés un ejemplo ahora o lo vemos más adelante? No, 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 no me aguanto más. Me estoy comiendo las uñas. Esta película se pone cada vez más interesante. Ok. <laughs> Vamos a ver un ejemplo de mixing ahora y luego analizamos los sistemas con ecualización de fase. Déjame que te cuente una historia. Hace unos meses, un alumno y amigo de la escuela me preguntó: ¿qué sonido le recomendaba para un Cadillac ATS 2019? Alto. Ya sé cómo empezaste. Mirar, buscar, escuchar, ¿verdad? Sí. Mirar. Ni yo tenía el auto, ni tampoco lo había visto en mi vida. Y uno no es una biblioteca virtual. Entonces. La neta, como dicen acá en México, tuve que dejar lo que estaba haciendo y le dije: No seas malo, tienes el carro ahí. De perdida, decime cuántas rejillas ves, mandame unas fotos o algo. En resumidas cuentas, después de varios WhatsApp, resultó que, fíjate, traía insignias de vocé. Había ocho rejillas de bocinas. En el menú de la radio, no tenía nada que activar o desactivar, según dijo mi pana. <laughs> y también vimos que traía rejillas de los micrófonos ANC en el techo. Ok, dije, ya miramos, ahora deja buscar. No sea cosa que este parcero haya mirado mal y luego le echan la culpa a uno, ¿verdad? <laughs> que recomendamos cualquier cosa. Entonces, hice una búsqueda en Google. Y tómala, aparece esto. Nomás puse así. Cadillac ATS 2019 sonido vocé. Y pura vida, diría mi amigo Gustavo en Costa Rica. Fíjate. Center point surround for the Cadillac. Center point, dije yo. O sea, up mixing. Luego, surround sound. O sea, Bocinas traseras defectos. De Esto me huele cada vez más a mixing. Luego dice 10 high performance speakers. Dice que son 10 parlantes. Oye, la clase de inglés está incluida, ¿eh? <laughs> está incluida. Luego dice un Twiddler 80mm mid-high speaker in the center of the panel. Twiddler mid-high. O sea, una bocina de banda ancha de canal central. Seguimos con la English Class. Dos tweeters, 25 milímetros, in Pilar A. Dos buffers, 6.5 pulgadas, in Front Doors. Dos midrange, 5.25 pulgadas, in Rear Doors. Dos Twiddler 2.5 pulgadas mid high on rear deck. Hey. Aquí hay otro par de bocinas de banda ancha en la sombrerera. Estas van a ser las del surround. Y luego un buffer de 10 pulgadas también en el rear deck. Y por último, dice así: Voce digital amplifier in the trunk with 8 channels. O sea, que el amplificador está en la cajuela y tiene ocho canales. Joder, coño, diría mi amigo Madrid, mi amigo Mario, el que vive en Madrid, es un montón de cosas importantes y todas estas sin desarmar el auto y sin tenerlo físicamente conmigo. Por eso es que deben tomar nota de esto. Recomiendo que trabajen, como dice my friend Ken Ward. Mirar, buscar y escuchar. Ya lo sabemos. En este punto, yo ya había descubierto en Internet que el sistema era App Mixing. No necesitaba pedirle que lo escuchen para eso, pero igual siempre recomiendo que escuchen para evaluar el estado de las bocinas, al menos, o para descubrir fallas preexistentes si las hubiera. Alto ahí. Se me ocurre una solución. Calmate, Paolo Rossi, estoy haciendo toda la jugada y vos querés meter el gol. <laughs> Eso es. Es que se me ocurre una integración utilizando un virtuoso, aprovechando varias de sus funciones especiales. En la entrada, los ocho canales del amplificador OEM, todo por separado y sin sumar. Incluso el doble juego de bocinas traseras. Dos bocinas delanteras más dos bocinas traseras más dos bocinas traseras de surround, más un canal central y más uno del subwoofer. En la configuración usamos el modo de paso para conservar el surround del sistema mixing y el escenario a dos asientos. Y a la salida 10 canales, todo en activo, con dos Audison Voice de 5 canales, los AV 5.1K HD, uno para front tweeters Front woofers y canal central. Y el otro para bocinas de puerta traseras, bocinas de surround y subwoofer. Y te aseguro que con esto te dejo feliz a cualquier cliente. <risa> Muchos <risa> seríamos felices con eso, Yo aunque también. no tuviéramos un Cadillac. <laughs> Pero el mensaje es que conseguimos hacer más fácil una integración en un auto de alta gama, siguiendo los pasos que estamos explicando. Y claro, aprovechando las características especiales del virtuoso que facilitan el trabajo de los especialistas. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Y algunos de los que nos están escuchando pueden pensar, pues claro, con un virtuoso cualquiera, pero ¿cuánto vale? Y ahora sí, como nosotros decimos en los cursos de acústica automotriz, no se preocupen, ustedes no lo van a pagar. Es un gusto que se quiere dar al cliente. Déjenlo, por favor, no se lo prohíban. Por eso llegó con un Cadillac, porque le gusta lo mejor. Entonces, ofrezcan lo mejor. Pero bueno, en el supuesto caso de que al cliente le tiemblen las patitas, <laughs> yo tengo otras soluciones. ¿Qué pasaría si dejo los altavoces de la puerta trasera con el amplificador de fábrica? Bueno, en este caso te ahorras dos canales, y solo que te, te quedarían las bocinas del surround en la parte de atrás. Exactamente eso. Ya no necesitamos ocho canales de entrada y un procesador que pueda trabajar con doble juego de bocinas traseras. Así que un bit 9 sería genial, ¿verdad? En la entrada seis canales, todo por separado y sin sumar. Dos bocinas delanteras más. Dos bocinas traseras de surround, más una del canal central y una del subwoofer. Y a la salida, ocho canales, todo en activo, con dos Audison SR, un SR5 para front tweeters, front woofers y subwoofer, y un 4 para bocinas de surround y canal central. Si un bit 9 funciona, entonces también funciona un amplificador prima con DSP, como el 8.9-bit o el Forza 8.9-bit. La familia 9 y prima utilizan el mismo procesador de sp Entonces, solo tenemos que decidir qué amplificador de altavoces queremos usar. Me gusta la idea de un APK165P en las puertas delanteras, un AP2 en el canal central y un subwoofer APBX10D con el nuevo APF1D, el amplificador mono de la serie Forza. Me robaste la solución, pero te la perdono. Las bocinas de la puerta traseras podrías cambiarlas por coaxiales prima, que con el amplificador OIM funcionan perfecto o dejas las de fábrica. Y podrías reemplazar también los altavoces del surround traseros por otros prima AP2 o dejarlos de agencia si es que están en buen estado. Entonces... Este es un buen ejemplo de un plan B para una mejora OEM. Pero nunca dejen de ofrecer el Virtuoso con los amplificadores Boche. El plan A siempre es la mejor opción. Y otra vez, Alex, hiciste más fácil una integración OEM. Antes de este webinar, dos amplificadores y ocho canales en un auto de alta gama hubieran sido un sistema de audio complejo para muchos especialistas. Ahora dime. ¿Qué tan difícil es ajustar ese tipo de sistemas? Los submixing al principio eran muy diferentes para mí, pero de hecho resultaron más simples de lo que yo esperaba. Por ejemplo, el problema de que el centro del escenario no se escucha al centro físico del tablero, pues se ajusta fácilmente, dando un poquito más de ganancia al altavoz central de la que utiliza el sistema de fábrica. Pero cuidado, ¿eh? porque demasiado y entonces vamos a perder todo el ancho del escenario. Muy bien, terminada la historia del Cadillac, entonces vamos a continuar con los sistemas OEM que utilizan ecualización de fase para un escenario 2 asientos. Recuerden, son los que utilizan All Pass Filters. Al igual que en los casos anteriores, ¿podemos hacer feliz al cliente? Agregando un subwoofer. Ofreciendo un sistema full range más potente, o sea, amplificando lo que ya trae, y podemos ofrecer un sistema full range más potente con gran sonido, incluyendo un DCP, siempre que no sume las señales en la entrada, porque si las suma, ¿qué pasará? La suma el All Pass Filter hacia las suyas y la respuesta en frecuencia, un total desastre. Muy bien, ¿eh? ya creí que te ibas a confundir otra vez, pero hoy estás con todo. Y con todo hoy. Siguiendo con el análisis, el punto naranja dice que esta opción es condicional, porque para ofrecer un sistema estéreo optimizado a un asiento, debemos deshacer los all-pal filters. Y las únicas maneras serían que el vehículo sea compatible con una interfaz externa tipo maestro AR que evite el proceso de fábrica o con un audición virtuoso, ahora sí, activando la función deface automática. Y por último, nuevamente, sí pueden ofrecerla un sonido estéreo a dos asientos porque ya viene a dos asientos el sistema OEM. Y con esto entonces ya revisamos todas las combinaciones posibles de presentaciones hoy en versus lo que hace feliz al cliente con el objetivo de que sea más fácil de aquí en adelante ubicar un vehículo y un cliente en alguna de todas estas variantes muchas gracias Alex esto ha sido muy sistemático y organizado pero estoy seguro que todavía tienes más cosas que mostrarnos para ayudar a los especialistas con ejemplos más reales verdad Correcto. Déjame mostrarte un ejemplo de un auto que utiliza ecualización de fase. En este caso va a ser un solo All Pass Filter en 250 Hz y es lo que llamamos ecualización de fase simple. Veremos que es relativamente fácil obtener un escenario a un asiento utilizando las bocinas de Audison Prima porque, gracias a la variedad de tamaño, resuelven más fácilmente esta integración. Fíjate, tenemos aquí un Subaru Outback 2018 con sistema de sonido básico. Estos autos tienen buffers en las puertas, bocinas de banda ancha en el tablero, pero es un sistema de cuatro canales no amplificado. Entonces, todo lo que hace el FCQ es mejorar la respuesta a la región de 250 Hz para que los graves se escuchen al centro. ¿Desde ambos asientos delanteros? Sí, es correcto. Vamos a comenzar la integración reemplazando el buffer de la puerta por una P690, las bocinas del tablero por un par prima AP2. Esta combinación nos permite conservar el punto de cruce OEM, que viene alrededor de 500 Hz. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque si restringimos el buffer de la puerta a un rango por debajo de 500 Hz, entonces solo hay una cancelación que resolver: la de 250 Hz. Sí, y eso ya viene solucionado de fábrica. La cancelación a 250 ha sido corregida porque el sistema OEM trae ecualización de fase simple en esa frecuencia. La próxima cancelación estaría alrededor de 750 y no nos preocupa porque el buffer de la puerta ya no va a llegar a esa frecuencia. Va a ser el AP2 el encargado de reproducir 500 Hz y más. Y en él sí podemos usar la corrección de tiempo para resolver las cancelaciones porque la radio OEM ya no tiene aplicados all-pass filters en todas esas frecuencias. Entonces, van a proceder de la siguiente manera. Ajustamos el retardo al asiento del chofer con un procesador bit solo para las bocinas del tablero. El problema del estéreo de que un lado suena más fuerte que el otro, pues lo arreglamos también con un procesador bit, ajustando diferentes los niveles derecho e izquierdo. Y el problema del estéreo que un lado tiene distinta respuesta en frecuencia, pues también lo arreglamos con un procesador bit, ecualizando diferente canal derecho e izquierdo. Y ahora no hay cancelaciones por encima ni por debajo de los 500 Hz. No para el conductor, correcto. Hay todavía algunas reflexiones, no. pero hemos dejado el All Pass Filter OEM en los medios bajos y hemos usado nuestra alineación de tiempo para el medio rango y agudo. Entonces, ¿qué conseguimos? Un escenario a un asiento para todas las frecuencias con nuestro ajuste del delay y al mismo tiempo conservamos el escenario a dos asientos que traía de fábrica, pero para las frecuencias menores de 500. ¿Pero no afecta el retraso también a la banda de transición entre dos altavoces? Sí, un poco. Lo que yo recomiendo es hacer lo siguiente: van a tomar la distancia del buffer de la puerta del pasajero hacia el asiento del chofer y van a colocar esa medida en ambos buffers de la puerta por igual. Mm. El del lado del chofer no va a quedar perfecto, pero es una gran mejora. Entonces podemos mejorar un automóvil con Face EQ básico sin un virtuoso, aunque el virtuoso represente el mejor procesador de nuestra gama cuanto a calidad de sonido. Pero si el presupuesto no alcanza, podemos usar un Bit 10, un Bit 9, un amplificador prima con DSP y ajustarlo para el asiento del conductor. Sí. Y fíjate que todo esto fue posible gracias a la existencia de la P2, porque necesitamos mantener el cruce en 500 Hz para que el método funcione. Si tuviéramos solamente un conjunto de componentes de dos días, de 6.5 pulgadas y un Twitter, no podríamos lograrlo. Perfectísimo, diría. Más claro que el agua. Y no la tequila, ¿eh? Otra vez hicimos más fácil una integración. ¿Y si es esa la ecualización de fase simple? ¿Cuál sería la compleja? <laughs> bueno, fíjense. Si miran en el carro una insignia que diga Bose, pero no ven una bocina de canal central, mmm, cuidado, eh, porque Bose utiliza mucha ecualización de fase para obtener un escenario a dos asientos. Esa sería la compleja. Es suficientemente complicado obtener un escenario a un asiento, como en el caso anterior, como para hacerlo de forma manual. Espero. Poder deshacer todos los All Pass Filter usando un virtuoso, una buena cantidad de experiencia y mucha paciencia. Ay, ay, ay. La cuestión es que estos sistemas ya tienen una imagen central para muchas frecuencias, no solo para 250 Hz. No es tan exacto como nos gustaría, porque BOSE valora la amplitud sobre las imágenes precisas, pero han dedicado bastante tiempo para la ecualización de fase, como para solucionar los problemas de la cancelación. Entonces digamos que prueba un automóvil y trae ecualización de fase compleja esta vez. ¿Qué haces? Lo que hago es tomar nota y preguntar. ¿Qué hace feliz al cliente? Bueno, lo de siempre. Lo de siempre. Vamos a empezar. Si el cliente está conforme con el escenario estéreo OEM, pero quiere más potencia y más graves, entonces le ofrecemos un sistema full range más potente, amplificando las señales OEM. Pero... Pero sin sumarlas. Nunca vamos a sumar las señales de un sistema que utiliza All Pass Filters. Bien. Veamos una camioneta Chevrolet Silverado del 2014 en adelante que trae el sonido vocé. Hay muchas de estas en México. Este sistema tiene un escenario frontal activo de dos vías, con altavoces de banda ancha en el tablero y buffers en la puerta. Luego están los altavoces traseros y a menudo, pero no siempre, un subwoofer. No sumemos y dejemos que el procesamiento OEM se encargue del centro del escenario. Solo vamos a amplificar. Entonces, Aquí está un buen truco que les recomiendo. Miren, vamos a dejar las bocinas de las puertas traseras con el amplificador de fábrica. Vamos a conectar los canales del tablero a la entrada front de un amplificador SR de cinco canales. Los canales de las puertas en las entradas rear de ese amplificador y los canales del subwoofer si los hubiera en la entrada subwoofer. Instalamos un par de AP2 en el tablero, un par de prima AP690 en las puertas, y elijo alguna de todas las opciones de subwoofer que tiene Audison. Vamos a dejar los crossovers del amplificador en full range, y solo activamos si fuera necesario el del subwoofer. Y con esto hacemos feliz al cliente con un sistema full range más potente. Y muy bien, Alex, otra vez hicimos más fácil una integración. Pero, ¿y si el cliente también quiere una buena calidad de sonido? Ok, ahora lo que hacemos es agregar ecualización. Entonces, me estás diciendo que es hora de un procesador Audison Bit. Claro, pero seguimos usando el mismo truco. Las bocinas del tablero en las entradas delanteras. Bueno, como tú si En la entrada trasera. Una vez que el cliente esté buscando un sonido excelente, incluso, como dijimos, aunque no esté preocupado por la imagen estéreo, la mejor manera de lograrlo es usar la ecualización de un DCP-bit. Bueno, también puedes usar un Forza. Sí, y seguimos usando el mismo truco las entradas del tablero en front y la de las puertas en rear. También seguimos usando el AP2 y el AP690, por lo que podemos usar los puntos de cruce OEM. Así es. Vamos a dejar el escenario a dos asientos, manteniendo los niveles derecha e izquierda con igual amplitud y mejoramos el sonido con la ecualización, pero también en este caso vamos a ajustar derecho e izquierdo iguales. Y podríamos intentar ajustarlo para el asiento del conductor, ahora sí, con nuestra configuración de niveles y con nuestra ecualización. Pero nunca usaremos la corrección de tiempo del bit en estos autos, ya que tienen muchos all-pass filter aplicados. Entonces, dejaremos que la ecualización de fase de fábrica se ocupe de las cancelaciones del filtro pane. También podemos usar un Bit9 en la misma manera y amplificarlo con un Audison Boche AV5.1K. ¿Mm? Y la más mejor de todas, ¿cuál sería? Con un Virtuoso. Por supuesto. Hay dos formas de utilizarlo. En modo de paso, pass through, dejamos el escenario dos asientos, usamos el combo AP2 y AP690. Y en este caso ahora sí podemos también reemplazar los, los altavoces traseros o ahora podemos utilizar el proceso de eliminación de fase automático del virtuoso para quitar todos los solpas filter en su entrada y sí obtener un escenario a un asiento a la salida. Y entonces a ese punto podría utilizar altavoces de mayor rendimiento. Así es. Realmente fueron muy buenos ejemplos, ¿sabes? Y ahora, ¿podemos probar los cables? Ahora sí, ya tenemos un buen plan, entonces vamos a medir los cables. Ok, pero me temo que se nos acaba el tiempo. Repasemos esto en el próximo episodio. Y casi hemos terminado, queridos invitados. Esperamos que hayan disfrutado este segundo episodio. Tenemos seis, recordaros. Hemos cubierto mucha información y sabemos que varios de ustedes deben tener preguntas. Hágalo aquí, en vivo, activando la función de preguntas y respuesta, como se muestra en la imagen siguiente. A ver. ¿Quién anda preguntando? Johnny Fong pregunta, ¿la app de educar está disponible para iPhone en App Store? Eh, no lo sé Alex, tú tienes la Android, ¿verdad? No tengo Android, este, ahora sí que... Pero, pero pienso que sí, Johnny, te, te, podemos te podemos responder mañana sin problema, se lo preguntamos a Alex, pero puedes buscarla sin caso. Daniel de la Pena dice, cada vez más interesante. Gracias, muchachos. Gustavo Beltrani, muy completo informe. Un saludo desde Argentina. Saludos de aquí también, Gustavo. Saludos a Alejandro Luga. Excelente charla por parte de Diego Baez. César Solis, digo, tengo una Tacoma. ¿Qué configuración me conviene? Bueno, no se pierdan el episodio 3. ¿eh? Just justamente, justamente, hay varias soluciones para Tacoma. ¿Sí? Este les recomiendo mucho que se preparen y tomen nota. ¿eh? Ahí les vamos a recomendar con lujo de detalles qué hacer en esas camionetas. Episodio 3 No lo perdáis. Eh, Martín Torres Colín Saludos desde Texmelucan, Puebla. Muy buenos tips. Desde ahora tomaré la filosofía murar, buscar y escuchar antes de planear cualquier sistema. Eh, la filosofía también es mirar, buscar y escuchar y vender audison, verdad? <laughs> sí, Esto. nos faltó esa parte, ¿eh? No, <laughs> ¿eh? Werner dice que consulta en sistema Pioneer, dice que hay un modo escenario a dos asientos. ¿Funciona para solo agregar amplificador y bajo? Sí, claro. Como vimos ahí en el, en el detalle de todas las opciones, sí puedes agregar un subwoofer y un sistema, digamos, tal cual viene de fábrica, amplificado. Sí funciona. Y aquí viene mi amigo Leandro Paganini desde Brasil. ¿Cómo hacer un ajuste de OLPAS Filter en Virtuoso para Mid Base en dos asientos? Ok. Hoy cara, ¿cómo está? ¿Todo bien? Ah, vamos a saludar en portugués. Mira, si el sistema de fábrica no trae este, un, un escenario, dos asientos, entonces, como vinimos recomendando... Esta no lo ofrezcan. No. Ahora, si el sistema de fábrica ya trae, ya trae este, un sistema, un escenario de dos asientos con All Pass Filter, entonces puedes utilizar lo que ya trae. Entiendo que la pregunta tuya es un poquito más elaborada. Tú lo que quieres es, cuando un carro no trae All Pass Filter, agregarlos, ¿verdad? Agregar los All Pass Filter. Vamos a tener también un episodio Exclusivo del virtuoso y sí. solamente vamos a hablar del virtuoso y El de sus seis. funciones especiales, verdad? Sí. entonces por ahí va a venir la respuesta. Bueno, y para mí, como, para mi amigo Leandro Paganini, a esto le podemos hacer una clase personal porque es un muy buen instalador de Brasil. Ok, no tengo david, Barrios, david Barrios. Muchas gracias, saludos desde Colombia. Gracias por estar con nosotros, David. También Eduardo Salcedo de Colombia y lo saludamos con gusto. Otro brasilero hoy eh, Guimaraes Aurelio de Castro. ¡Obrigado! Víctor Oviedo. Saludos desde Quechumal, México. Saludos, Víctor y Juan Carlos González Rodríguez. Eh, no sé si será. Uh, México no, sí, sí, es mexicano que dice buenas tardes, excelente información. Hasta me dio mareo. <laughs> pues Juan Carlos tiene un problema ahí con un Honda con app mixing. Ya estoy ah, ¿sí? en la semana, sí. Ok, ok. Eh, excelente exposición. Fernández Charlie dice saludos, señores, desde Hidalgo, México. Uh, Gracias, ¿nucho? Charlie. Uh, Núñez, José Manuel, saludos, muy buenas soluciones de Audison, muchas gracias. Son soluciones y oportunidades para vosotros y nos gusta mucho compartirlas. Uh, Víctor Oviedo, excelente información, gracias, Víctor. Um, Jorge Mario, gracias por todo. Será nuestro Jorge Mario de Colomba posiblemente. Hola, ¿qué tal? Pregunta para Electromedia. ¿Cuándo estará más presente en Chile? Estamos trabajando y es y en ello es casi, casi, casi listos. Fabián. Tendrás soluciones y novedades muy pronto. Eh, Jesús Castillo, felicidades. Estoy aprendiendo mucho de Puebla, probablemente. Y vamos siguiendo, vamos siguiendo. Eh, ¿Puedo conectar un buffer por HL a las bocinas traseras OEM de un Mercedes Benz? Eh, no entiendo los de eso de HL, eh, Alex. Un buffer por HL a las bocinas. Ah, con un high-low. Ok. High-low, ok. Ok. Lo, lo que él quiere es tomar señal de las bocinas traseras y conectar un subwoofer en un Mercedes. Ya entendí. Pues vas a usar un RTA para medir señales eléctricas a ver si en esas bocinas traseras tienes señal full range o por lo menos subgraves. Porque si en esas bocinas no hay, pues vas a poner un subwoofer, pero no va a sonar, ¿verdad? Entonces deberías de hacer ese método. Y muchas gracias a la información. Saludos desde Hermosillo, Sonora, Vargas Blanco, Andrés Orlando. Gracias por estar con nosotros. Palacios, Andrés. Hola, hola a todas. Felicitaciones. Qué gran capítulo. Oh, eso es sonido para mis orejas. ¿eh? Uh, saludos, maestros. Buena explicación. Luis Quesada. Nos vemos en, dentro de dos semanas. Eh, Octavio Valdez, saludos, excelente sí. información. Saludos desde Puebla, México. Saludos a ti también. Muñoz Arol tiene una pregunta que dice, ¿me confirma si la Ranger Over Sport del 2020 tiene con sistema básico, tiene ecualización dinámica? Uno no es una biblioteca virtual. <risa> <risa> ¿Cómo era? Buscar. Ah, buscar. Ok, ok. Sí, no, este no lo quiero no decir porque de memoria ni me acuerdo y, y la verdad, pero vamos a buscarlo aunque sea para darte una buena respuesta. Mauricio Castillo dice que muchas gracias, excelente la charla. Aprendí muchísimo y me sacó de muchas dudas. Esto, esto también es muy importante porque nosotros hablamos mucho, platicamos mucho, pero queremos que. Solución, la solución de los problemas de los clientes es el enfoque principal, ¿verdad? Muy bien, estas reuniones, saludos desde Colombia, Audio Lujos, eh, Jorge Osa, gracias. Dos semanas estamos otra vez aquí. Mario Guillermo Garza de León, modelos de bit que tienen Pastru. Bueno, solo el virtuoso. El virtuoso, lo mejor. Eh, Jorge Mario dice, ¿alguna alternativa para tener los ruidos rosas por fases o segmentados? Sí, la aplicación de KenWard, la del teléfono celular, o pueden buscar ustedes ahí en esos viejos este, discos de, de calibración, había alguno de esos discos este, que traían ya, como tú dices, los ruidos rosas por bandas o segmentados. Yo tengo uno, pero... Ya en, en disco, ya la verdad, ningún estéreo puedo ponerlo. Entonces, ahorita mucho y muy fácil con la aplicación de Kenward. Ahí tienes al alcance de la pantalla del celular lo que tú ocupas. Martínez Sepúlveda, Diego Fabián dice: Hola, muchas gracias por este tipo de seminarios. Saludos desde Cali, Colombia. Saludos a ti. Eh, inicialmente se ve complicado la teoría, pero cuando ustedes muestran las opciones prácticas ya se vuelve más sencillo, más simple. Gracias, y esa será la idea. Gracias para confirmar que el formato aplica bien al, al aprendimiento. Y también recordamos que los replays vienen publicados, de los episodios, vienen publicados el miércoles sucesivo al episodio mismo, o sea, en una semana y todo estarán, ya están en inglés y todo estarán también en español, en la página uh, oficial de YouTube de Audison. Y Alberto roble dice van a desarrollar plataforma Mac para manejar sus programas ya que están solo en Windows. La respuesta es no. <laughs> Porque Alberto, hemos hemos PC. hemos hemos hecho muchas muchas veces uh, esa pregunta a ¿no? nuestros desarrolladores y, y no se podrá. Uh, pero de todas formas hay um, emuladores uh, muy valientes. Uh, en Mac para, para que, que gire. Para que puedan trabajar sí. en, en ambiente de Windows. También, Windows. Sí. sí. Bueno, no, no quiero hacer, hacer publicidad, pero uno de aquellos que más funciona es la paralel que así llaman, y, y va bien. Saludos desde Aguascalientes, México. Buenos tips. Gracias a ti, César. Y Miguel Hernández, hola, Miguel de Colombia. Muchas gracias por tan valiosa información. Tengo un Mazda 3 2008 con Bose. ¿Cómo debo tomar las señales que alimentan el procesador para colocar columna con sub, medio y twitters Ok. Fíjate, eh, si dice Bose eh, y no trae canal central, entonces ese es un all-pass filter, o sea, un face EQ complex eh, de los complicados. Ahora, si dice Bose... Eh, y si tiene canal central, entonces una Mixing como explicamos ahorita, checa en el menú de la radio si se puede activar o desactivar y en función de eso ahí tienes varias opciones. Ok. Eh, lo siento, vamos a grabar todas las otras uh, preguntas y respuestas, pero aquí en Italia son las ocho y medio. Y nos van a cerrar la empresa. <laughs> no queremos quedar atrapados. O sea que tendremos que seguir adelante con la presentación al final y ya veremos con, uh, con el todo. Ok. Ok. Y, y bueno, la eh, dirección de correo para aquellos que nos quieran preguntar. Las preguntas uh, también en directo de aquí contestamos en Italia y para los mexicanos también ofrecemos este tipo de contacto. Y antes de acabar, le vamos a decir lo que preguntamos en el próximo episodio. Y. Rápido y efectivo el concepto de paquete de sonido, componentes específicos del automóvil y su uso, cableado plug-and-play, paquetes de sonido y cómo elegirlos. Archivos de configuración para un ajuste completo. Y ya, gracias a todos por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por el placer de su atención. Los vamos a extrañar y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao, Adiós. Chao. Adiós. No